un actual diputado del Congreso Nacional, periodo 2014-2018, 2018-2022, y que vergonzosamente es el más votado a nivel nacional. Diputado David Chávez. Un informe especial. Asimismo, se identificó otra persona que formó parte de este plan estructurado para que se consumara el hecho delictivo. Un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De la Sala de lo Penal, paradójicamente, para que los casos se paren cuando los corruptos estén sometidos a un proceso penal. Abogado José Olivio Rodríguez. ¿Y por qué nosotros identificamos en esta red de corrupción la participación de esta persona? Él, antes de laborar como secretario general del Instituto Nacional de Formación Profesional, se desempeñó en una empresa como apoderado legal. Y extrañamente, en esa licitación pública internacional, ganó la empresa donde él había laborado. Y aquí lo dice, no es que me lo invento, lo dice un testimonio de escritura pública donde él comparece como apoderado legal. Obviando las prohibiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado. Que establece las limitaciones. Cuando en un proceso de licitación pública internacional dice que si solo queda uno, se tiene que desestimar el proceso. Pero solo quedó esa empresa. Esa empresa que directamente estaba vinculada. Aquí nos llama la atención que una empresa seria que participó en este proceso dice, en términos generales, nos abstenemos de participar en esta licitación pública internacional. Nuestra abstención en esta licitación se basa en que el modelo europeo sirve únicamente para BM, Audi, Mercedes. Y dice que esto va dirigido, es una licitación pública que va dirigida a una determinada empresa y que fue la que ganó el proceso de licitación. Entonces, se abstuvo esa empresa norteamericana de participar porque dice que era más importante el prestigio de la empresa que 86 millones de lempiras. Y aquí se gesta esta red de corrupción identificada. Aquí vemos de que también participó un ciudadano de origen alemán que elaboró las bases de licitación, que también participó en el lugar a donde compraron todos estos productos. También, paradójicamente, fue el Infob el que pagó un valor de 925 mil euros, aproximadamente 1.200.000 dólares. Fue el Infob el que pagó, introdujo el producto al país, después se le entregó a la empresa y después la empresa se lo volvió a vender a ellos. Y eso porque, no porque me lo invento, sino porque así dicen las dúas y todas las pólizas que nosotros pudimos identificar. Y el ciudadano de origen alemán que trabajaba en Alemania, trabajaba en la empresa y también trabajaba en Info. Igual aquí identificamos esta red de corrupción muy bien gestada. Esta es la firma del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Penal, abogado Olivio Rodríguez. Así como también identificamos en esta red de corrupción estas dos personas que firmaron el contrato, el actual diputado del Congreso Nacional y representantes de la empresa, que ahí ustedes podrán leer, Grupo Visión. Y esta red de corrupción identificada también estaba gestada por Alejandro Calderón, quien se desempeñó en algún momento como director de legal del Infob y ha laborado en el Congreso Nacional en el Departamento Legal. ¿Cuál es la estructura que nosotros identificamos? Esta es una estructura. El actual diputado del Congreso Nacional se puso en un concierto previo con una comisión evaluadora. A veces los de la comisión no saben ni qué van a firmar. Sin embargo, aquí no podemos alegar ignorancia de un profesional que llegó hasta una sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia y aquí podemos identificar cada uno de los involucrados. ¿Cuándo se presentó esta denuncia ante el Ministerio Público? El 31 de marzo de 2016. ¿Cuántos funcionarios que conforman esta red de corrupción? 6 funcionarios. ¿Cuál fue el monto analizado por CNA como sociedad civil? 64 millones. ¿Y cuánto fue el perjuicio identificado? 21 millones de lempiras. Aproximadamente el 33%. ¿Y saben cuál es el estado de ese caso? De que la defensa del actual magistrado presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Fue admitido con suspensión del acto reclamado en un periodo de 5 días. Y todavía, 2 años después, está para fallo. No se ha resuelto.
Ese amparo iba dirigido para limitar al Ministerio Público, diciendo que se estaba lesionando un derecho y una garantía fundamental con el Ministerio Público porque estaba investigando, cuando es la facultad explícitamente de ellos. Este es el equipo, si ustedes se fijan allá, encuentran una puerta, no la utilizan porque no la pueden usar, no hay nadie quien explique cómo usarlo, porque no hay personal capacitado para eso. Son otros equipos que se encontraban guardados, la famosa necesidad nunca ocurrió. Y aquí tenemos un basurero inteligente, ¿será que reciclaba la basura? No sé, cuyo valor es de 12.000 lempiras. Ese es el valor, 12.000 lempiras. Y eso fue lo que ocasionó esta red de corrupción que está en el país. Pero la pregunta es, ¿qué se habría hecho entonces con 21 millones de lempiras? Mucho. CNA recibe de presupuesto 18 millones de lempiras anuales, a regañadientes, a título de donación. Seguro que hubiésemos identificado más redes de corrupción con esto. Y hoy no estaríamos hablando de 6, sino que de 12, sino que muchos más. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo creo que si los corruptos se evitaran robarse el dinero, la energía fuera más barata en nuestro país. Estamos pagando las consecuencias de cada uno de los corruptos. Igual, decretos de emergencia, los famosos decretos de emergencia que nos tienen hastiados, en donde un decreto de emergencia dice de que se iba a construir el famoso proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Patuca 3 se iba a construir y se iba a acondicionar un lugar para que las personas durmieran. Se destinaron más de 400 millones de lempiras para ese proyecto, solo en acondicionamiento de los lugares. Hoy no funciona el proyecto. Mentiras entonces del PCM que se creó y del decreto de emergencia que también se inventaron. Pero ¿saben qué es lo más vergonzoso? Y lo tengo que mencionar, de que esta red de corrupción gestada por el exdirector de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, invitó a casi nadie. Al señor David Leonel Rivera Maradiaga, una persona condenada en una corte federal de los Estados Unidos. Y eso no es que yo lo estoy inventando, sino que así dice ahí. Invita a esta empresa, al señor David Leonel Rivera Maradiaga, para que presente una oferta. Pero no se quedó ahí, invitó a otra empresa, Arquitectura, Diseño y Construcción, Ardico, a Irsa Fane Pacheco Murillo. ¿Y quién es ella? Socia de David Leonel Rivera Maradiaga en Inrimar. Le mandó diferentes notas a dos empresas con nombres diferentes, pero son los mismos. Y no se quedó ahí. Invitó a Luis Alonso Deras, presidente del Consejo de Administración Inversiones Acrópolis, cuyo representante legal y quien compra las acciones después es Francisco Arturo Mejía, apoderado legal de Davis Leonel Rivera Maradiaga. O sea, que se contrató al narcotráfico para que hiciera algo que finalmente no tenía un objetivo más que robarse el dinero de las arcas públicas. Lógicamente para el tema de lavar activos en este proceso. Aquí nosotros vemos de que las famosas comisiones de verificación que no sirvieron para nada, aceptaron estas tres empresas. Lo primero que tiene que hacer una comisión es descartar cuando tienen vinculaciones. Pero como era para favorecer el narcotráfico, esta red de corrupción se gestó de manera directa. Una ofertó por 110 millones, otra por 117 millones y otra por 98. ¿A quién iban a escoger? Al que tuviese menor valor. Y en este caso se dirigió al del apoderado legal del señor David Leonel Rivera Maradiaga. ¿Y saben qué es lo más indignante de todo esto? Que en el camino se suscribió un contrato. ¿Para qué? Para el servicio de jardinería, desmonte, limpieza y fertilización. Para trabajos de chapia durante la época de invierno, para trabajos de chapia durante la época de verano, otros trabajos de chapia en invierno, otros trabajos de chapia en verano, recolección y botado de basura de las chapias y limpieza. Cuando no vivía nadie, ¿sabe cuánto pagaba el Estado de Honduras aproximadamente? 1.9 millones de lempiras mensuales. Cuando no vivía nadie y ahí no crecía, pero ni una gramita, porque no estaba habitado. 50 millones de lempiras erogaron y eso los pagamos nosotros.
porque era regalar el dinero y repartírselo. ¿Y saben qué es lo más estructurado en todo esto? Que casi siempre es para 2013, cuando vienen las campañas políticas, en donde se gestan estas actividades criminales. Aquí la estructura que se identificó, lógicamente, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, David Leonel Rivera Maradiaga, Francisco Arturo Mejía y los familiares de esta persona que también participaron en esos procesos. Cuando el Consejo Nacional Anticorrupción presentó esta denuncia, 16 de agosto de 2016, quienes conforman esta red de corrupción, 14 funcionarios públicos, una persona particular. ¿Cuánto analizamos? 306 millones de lempiras. ¿Y cuánto fue el perjuicio? 120 millones de lempiras. ¿Qué habríamos hecho con 120 millones de lempiras? Bueno, aquí nosotros vemos, a los 8 meses de haberse construido cada una de las viviendas, se empezaron a deteriorar. Y se contrató a la misma empresa para que la reparara, no para exigirle el cumplimiento de la garantía, sino que le volvieron a pagar para que arreglara. Se acondicionó cada uno de los lugares. Y les cuento algo. Esos muebles que ustedes ven ahí se vendieron de manera individual porque no venden el juego de sal. Cada uno costaba más de 20 mil lempiras. Y los comedores que ven atrás y las sillas, cada uno se vendía la silla de manera independiente y la mesa también de manera independiente. Cada silla aproximadamente 3 mil lempiras y la mesa 15 mil lempiras. Y el edredón inteligente que vemos allá, que da calor de manera humana, costaba 15 mil lempiras. Y así se encontraba la emergencia que nosotros podemos observar. Así estaban las cosas. Así se encuentran hoy por hoy. Esas toallas que ustedes ven ahí también son inteligentes. Secan de manera automática. Su valor es de 3.000 lempiras. ¿Qué se hubiese podido hacer con estos valores? 10 proyectos de iluminación para beneficiar a 30.000 pobladores en más de 100 comunidades pobres en nuestro país. Secretaría de Salud. Hoy me atrevo a decir y tengo la osadía de comentarles de que lo que se perdió en el Seguro Social no es nada comparado con la Secretaría de Salud. Aquí vienen robando no desde un periodo, sino que desde hace mucho tiempo. Y es aquí donde se identificó la cartelización en la compra de medicamentos. Es un cártel. ¿Por qué? Porque hay empresas que se pusieron de acuerdo todas para sustraer fondos públicos. Cártel de insumos de medicamentos. Hay dos redes de corrupción que nosotros hemos establecido en este momento. No porque no hay más redes, sino porque los voy a aburrir toda la mañana o los voy a enfermar, pero en otro momento serán esas otras redes que hemos identificado. ¿Cuál era el modo de operar de la primera red? En este caso, la cabeza de esta red es la señora Cristina Díaz Taura, exsecretaria general de la Secretaría de Salud, que laboró en algún momento en el Congreso Nacional como directora de legal, y que cuando nosotros exigimos como CNA que la despidieran porque se estaba robando el dinero, la acomodaron en diferentes proyectos, ganando el mismo o mejor sueldo. Ella gestó diferentes empresas en donde involucró a toda su familia. ¿Quiénes son su familia? Su hermano Oscar Danilo Díaz, su hijo Marco Durón, candidato a diputado en algún momento. Sus sobrinas Clarisa Díaz Pacheco, Andrea Díaz Pacheco, su sobrina, su cuñada Juno Montes de Oca, y son las personas que forman parte de esta corrupción. ¿Cuáles son las empresas? Droguería Lofarma, Productos Químicos Industriales, Farmatec, Unifarm y otras empresas vinculadas a ellos directamente, Quintec, Laboratorios de la Roja y otros que nosotros vamos a ir mencionando en este momento. Son documentos oficiales. Del 100% de las posibilidades tenían el 100% para ganar, porque participaban todos que estaban estrechamente relacionados entre sí. Pero nadie dijo nada. ¿Y saben qué es lo más indignante? Que siempre trabajaban al margen de las disposiciones establecidas en las disposiciones generales del presupuesto. ¿Saben cuáles eran los procesos de licitación de compra directa? Que no se podía exceder de los 450 mil lempiras. Ellos ofrecían 449 mil 880 lempiras. Y miren cómo compraban 652 cajas, justo para que calzaran los valores que ellos pretendían. ¿Y sabe qué? Identificamos de que en algún momento se compró medicamento, agujas descartables.
desechables, estas agujas dentales que fueron enviadas al Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira, porque eran agujas odontológicas y hoy por hoy no hay odontólogos en ese lugar. Los otros que ofrecían 449.690, 480.000, lógicamente jugaban al margen y por descartes dejaban a una empresa determinada. 449.000. Hay otras que son un poco más indignantes, 449.990. Y siempre ese era el margen que se establecía. ¿Cuáles son las empresas? Laboratorios de La Roja, Incorsa, Ticomer, Especial. Esta señora, como la corrupción muta, también creó una empresa para su hijo. Un muchacho que con 19 años comenzó a licitar 30 millones de lempiras. Y como ella ya no quería aparecer, apareció otra persona, su hijo, licitando 30 millones de lempiras con 18 años. Forma Especial. Cuando se acababa de crear una determinada empresa. ¿Saben cuántas licitaciones le dieron a ella? 250 licitaciones, porque todas se fraccionaron. ¿Cuánto dinero le pagaron? 88 millones. ¿Cuántos perjuicios nosotros identificamos? 49 millones. Y aquí vemos cómo se estructuraban todas las familias. El fenómeno de la mutación de la corrupción. Cuando los padres se aburren, ponen a sus hijos a robar también. Esa es la señora Cristina Díaz Tábora, que en algún momento le dijo al CNA, yo no soy socia de esa empresa. Y como creía de que éramos aprendices de la clase de derecho, se inventó un documento privado en donde ella vendía sus acciones. Cuando el procedimiento establecido en el Código de Comercio es totalmente diferente, mediante una reunión de socios y no mediante un documento privado. La estructura, pues nosotros la identificamos. Los nombres ya se los he mencionado, la señora Cristina, aquí están las sobrinas, el esposo de Clarisa es Wellington Discoa, que también tuvo vinculaciones en el Seguro Social, y aquí nosotros podemos ver al hermano, su cuñada, todas las personas que participan en eso. ¿Cuál es el perjuicio? Hemos presentado esa denuncia el 24 de abril de 2015, 5 funcionarios denunciados, 6 particulares, 88 millones, 49 millones de lempiras en perjuicio. ¿Cuál es el estado? Está en el escritorio del fiscal general para presentar requerimiento fiscal. Las exigencias del Consejo Nacional Anticorrupción el año pasado fue, ¿por qué no judicializan las causas? Doctor, estamos en año político y ahorita no se puede. La sociedad civil y los hondureños no podemos esperar los años políticos. Que se denuncie a los corruptos cuando tenga que denunciarse, sin importar el momento, sin hacer cálculos. Aquí, para que nos indignemos un poquito más, la silla odontológica fue vendida por 215 mil lempiras. El valor de mercado es 85 mil lempiras. Las tijeras vendidas en 490 lempiras, valores reales del mercado 58 lempiras. Los forceps vendidos a 1.687 lempiras y el valor de mercado es 217 lempiras. El salbutamol vendido a la secretaría 196 lempiras cuando el valor del mercado es 96 lempiras. Valor del mercado unitario, no por mayor. Segunda red de corrupción. ¿Cuál es el modo de operar? Aquí vemos otras empresas, otra familia vinculada en estos procesos. Las empresas vinculadas son Corinfar, Ciprofarma, Inversiones Estela Maris, Medikip, Distribuidora Santa Fe. Actualmente, en aquel momento, cuando nosotros verificamos, el socio directo de Distribuidora Santa Fe es un actual diputado del Congreso Nacional, Rolando Dubón Bueso. En esos procesos de licitación participaron todos ellos y nadie dijo absolutamente nada, todo estaba correcto, se vendía sobrevalorado. Y no solo eso, vender más caro, es que nunca entregaban también los medicamentos. Y si lo entregaban, se los robaban, ahorita los iban a entregar y después llegaba otro a recogerlos y los volvían a revender. Y no porque lo invento, sino porque eso es lo que estableció una investigación. Y así, la misma historia, 449.960, 459.000, lógicamente, ¿a quién le van a acreditar esa licitación? Al que estaba jugando entre los márgenes establecidos. ¿Y saben qué? Cotizamos con ellos mismos a cómo vendían la citromicina. Al Estado se la vendieron a 110 lempiras.
5 años después nos cotizamos nosotros y la vendían a 12 lempiras. Informe especial. Las cotizaciones que nosotros hicimos. La misma empresa, ellos mismos, no otra empresa, los mismos. Este es un informe. Ahí identificamos. ¿Quién conforma también esta red de corrupción? Ella estuvo denunciada por temas de robo de medicamentos. ¿Quién forma parte, aparte de Rolando de Buenbueso, de esta red de corrupción? Está la señora Desiree Page Gallegos, hermana de una actual magistrada de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, cuñada de Rolando de Buenbueso. Así también conformaron otras personas, y vemos la persona Leonor Bonilla Landa y otras personas vinculadas en esto. ¿Cuál es la estructura? Aquí, estructura familiar. En este lado nosotros identificamos a una de las principales, a la señora Leonor Bonilla Landa, así como también se identifican su esposo Héctor Ulloa. Después Héctor Ulloa, su esposo, involucró a su hijo, Héctor Ulloa hijo. Por este lado nosotros identificamos a la cuñada del actual diputado del Congreso Nacional, Desiree Betsaida Page Gallegos. Un informe especial. ¿Cuándo presentamos nosotros esta denuncia? El 17 de mayo de 2017. ¿Cuál fue la red de corrupción? 383 funcionarios públicos y 4 particulares. ¿Cuánto fue el monto analizado? 170 millones de lempiras. ¿Cuánto fue el perjuicio? 85 millones de lempiras en esas sobrevaloraciones. Y aquí el ejemplo que ya les había mencionado de la citromicina, vendidas a 101 lempiras y cotizado al CNA a 12 lempiras por la misma empresa. ¿Qué se habría hecho con ese dinero robado? Un informe especial. Si hubiese abastecido el Hospital Escuela Universitario por un año en medicamentos, no estuvieran las necesidades que actualmente se presentan por falta de recursos públicos, porque el dinero se lo roban unos pocos. Entro a la última red de corrupción, también que ha sido un dato novelesco en nuestro país, pero no porque el CNA lo quiera, sino porque los corruptos así lo pretenden, en donde muchas personas mediáticamente han pretendido defenderse cuando se defiende uno en los tribunales. Una red de corrupción gestada, identificada, establecida, no con una intención dolosa, sino porque así ocurrió, así se robaron el dinero. Aquí nosotros lo hablamos como la apropiación de fondos públicos, recursos públicos, de manera cínica. Esa es la peor forma de robarle al país. ¿Cuál fue el modo de operar de esta red de corrupción? El modo de operar lo lideró la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla Ávila Lobo. Todas las pruebas son suficientes, contundentes, en donde el banco a donde se encontraba el dinero, que ella manejaba varias cuentas, sin embargo es una cuenta a la que nosotros referimos, y el banco determina, atendiendo al oficio que mandamos, le anexamos 17 hojas que comprenden los movimientos de la cuenta 01-102-50-790, nombre de casa de presidencial, despacho de la primera dama, aperturada desde el 4 de julio de 2011 al 7 de febrero de 2014. No lo digo yo, lo dice el banco. Lo más cínico de esto es que el 22 de enero, a las 3:46 de la tarde, se sustrajeron los fondos. 5 días antes de salir del poder, 3:46 de la tarde, en ventanilla de un banco principal. Se personó la que lideraba esta red de corrupción y retiró 12 millones de lempiras. 272.051.42. No retiró más porque no había más. Eso era lo único que había, y eso fue lo que se retiró. ¿Y cómo se retiró? Primero nos dijeron de que la cuenta estaba a nombre de despacho de la dama, casa presidencial, y que la única firma autorizada era la señora Rosa Elena Bonilla Ávila. No había otro con firma autorizada, solo ella emitía y solo ella sustraía fondos. Se identificó esta actividad, por lo tanto, la ex ministra de Comunicaciones ordenó de que se cancelara esa cuenta el 30 de enero del 2014, muy tarde,
solo habían 7.000 lempiras que se habían generado de los 12 millones por temas de intereses que no fueron entregados porque los cortes en los bancos se hacen el día 30. Por eso no se llevaron los 7.000 lempiras. ¿Qué dice? El cheque número 126... de 12.272.000 lempiras derivado de la cuenta 01-102-50-790 nombre del despacho de la primera dama se depositó a la cuenta de cheques en lempiras 65-36-603 a nombre de Rosa Elena Bonilla de Lobo. No lo digo yo, no lo invento. Algunos dirán, y los abogados interesados en este caso, presentes en este lugar, dirán: ustedes ingresaron a las cuentas de Roselena Bonilla, eso es lo peor que pueden hacer. Señor, entramos a las cuentas públicas, en donde está el dinero nuestro, jamás a una cuenta personal. Por eso no les puedo decir qué se hizo con esos 12 millones. Lo que sí les puedo decir es que se ingresaron a la cuenta de esta persona, a la cuenta personal. Un informe especial. Queda pendiente lo de los estados de cuenta, pero en realidad ya no nos importa. Suficiente con que nos digan, se lo quedó el dinero. Este es un informe especial. ¿Cuál es la estructura? Liderada por la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, involucrado el asistente personal Saúl Escobar Puerto, involucrado también un informe especial. La actual directora del Patronato Nacional de la Infancia, Golda Santos. Porque desde ahí se drenaron muchos fondos. Y la historia no termina acá. Hay 150 millones que están pendientes. Que también eso es otra línea de investigación por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es el perjuicio? Fue presentado el 31 de octubre de 2017 una funcionaria liderando esta red de corrupción. 12 millones de lempiras analizados, 12 millones de lempiras sustraídos, apropiados a una cuenta personal. ¿Qué se hubiese hecho en este caso? El Estado de Honduras hubiese brindado merienda escolar a 30.000 niños de Honduras por 130 días, medio año. Eso se hubiese hecho en nuestro país. Esta es la última red de corrupción. Sin embargo, quiero cerrar mi participación con una reflexión específica. Un informe especial. ¿Cuál? Desafortunadamente tenemos que dar los nombres. Porque ustedes tienen que conocer esto. Quienes nos ven hoy por hoy tienen que conocer la realidad de nuestro país. No es posible que transcurridos 3-4 años estas líneas de investigación no puedan ser judicializadas. No porque no existe la posibilidad, sino porque no existe la voluntad en el país para combatir la corrupción. La corrupción en nuestro país es un discurso que genera recursos económicos. Ayer salió el resultado de Honduras en Transparencia Internacional y nos encontramos en el puesto 135. A pesar de los 17.000 millones de lempiras que se ha gastado en el combate a la corrupción, vamos en retroceso. Personalmente, y como voz de una unidad de investigación, me da igual quién sea el fiscal general. Un informe especial. Lo que sí necesitamos es que sea una persona que tenga el valor suficiente y el tino suficiente para judicializar cualquier causa. Algunos pretenden decir de que desde el CNA gestamos alguna candidatura. Desde ya les digo que no existe ninguna candidatura. Y sobre todas las cosas, creemos que desde la sociedad civil y desde el CNA podemos hacer más. Porque para llegar a esos puestos hay que comprometerse y hay que venderse. Sin embargo, hoy por hoy, como no estamos comprometidos y no estamos vendidos, tengo la posibilidad de decir los nombres de los corruptos que he mencionado en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, las palabras del doctor Odir Fernández en esta amplia revelación de estas redes de corrupción en varias instituciones, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la Secretaría de Salud, en el INFOB y así también en el despacho de la primera dama Rosa Elena de Lobo.